Pues bueno, como podemos observar, está empezando el eclipse lunar. Y bueno, pues ahí está la partecita ya donde recién está entrando, pues ahí la sombra de la Tierra. Así que pues vamos a tener un evento súper chévere, súper bonito. Y sería, como pueden observar, lunar, pero más que eso, es una luna conocida como la gran luna roja, donde ya pues poco a poco se va ocultando la luna sobre la sombra de la Tierra. Y de esta forma pues ahora, como pueden observar, ya no falta mucho para que la luna pues pueda taparse por completo, y de esa forma poder observar a esta hermosa luna roja, del cual vamos a estar viendo dentro de un momento. Las cámaras no lo pueden captar, bueno, en este caso la cámara que tengo no lo va a poder captar, pero las fotos sí van a poder captar muy bien la luna roja, lo cual pues lo vamos a estar viendo dentro de no mucho. Todo el evento empezó a las 10:40 de la noche, así que 10:40 de la noche empezó ya el evento. Son exactamente ahorita las 11:18 de la noche. Es muy probable que para las 11:30, a más tardar, ya esté completamente la luna tapada, y de esa forma poder observar pues la hermosa luna de sangre en las nubes que pues justamente va a pasar cuando, espero yo, la luna esté completamente rojiza, y así de esa forma pues poder captar una grabación más nítida, una grabación más hermosa de este fenómeno que ocurre en ciertos tiempos en los años. Y bueno, de esta forma pues podamos nosotros apreciar esta hermosa y bella luna roja que dentro de no mucho ya va a estar completándose, ¿no? Bueno, de esta forma también ya falta muy poco para que se cierre. Son exactamente las 11:24 de la noche. Se calcula que entre 11:30 a 11:40, hora de la cual empezó el eclipse, que en este caso fue a las 10:40 de la noche, puede ser que a las 11:40 de la noche también ya esté completamente cerrada esta hermosa luna. Dentro de un breve momento estaremos ya obteniendo esa hermosa luna roja, así que esperemos que el tiempo esté a nuestro favor y podamos observar esta hermosa grabación, que no es muy nítido, como ya les digo, no es por causa de la cámara, simplemente es por causa del clima que tenemos por aquí. Las nubes no han ayudado mucho, así que bueno, solo queda esperar a ver qué sucede. Bueno, de esta forma la luna ya se ha cerrado por completo, así que vamos a tomar algunas fotos para poder ver cómo ha quedado. Ahí tenemos nuestra hermosa luna de sangre, ya medianoche prácticamente. Aquí estamos viendo la luna de sangre, como pueden ver. Le estoy grabando a otra cámara porque no se puede grabar así nomás al mismo cielo. Entonces es de la forma como se puede grabar. De la noche, y tenemos nuestra hermosa luna de sangre ya. Ya nuevamente por la parte de abajo ya pues va a volverse a abrir, así que y
ya está empezando a abrirse nuevamente, ya está para pasar de la Tierra, la sombra de la Tierra hacia el otro lado, siendo exactamente las 12:30 de la noche. Ya la parte de abajo nuevamente va a empezar ya en la sombra de la Tierra a quitarse, y dentro de prácticamente casi la 1 de la mañana es donde se va a poder ya observar nuevamente la luna casi ya completa, ¿no? Como debería ser. Así que tenemos tomas, fotos de las cuales voy a estar donde no mucho ya subiendo. Y para qué decirlo, ha sido un evento muy bonito, un evento muy hermoso, donde se ha podido disfrutar esta hermosa luna rojiza llamada la superluna de sangre, la luna lobito, como quieran llamarle, pero ha sido muy bonito. Entonces, como pueden observar, poco a poco se va a ir ya abriendo, y bueno, a ver cómo nos va esta hermosa grabación, que espero que a ustedes les guste. Ya ha pasado un buen tiempo, es una belleza espectacular, un evento muy bonito este eclipse, así que gracias, porque en verdad ha sido todo un momento. Todo esto empezó a las 10:40 de la noche del día de ayer domingo, y hoy ya 12:40 de la noche, día lunes, pues el eclipse ya está concluyendo, como pueden observar. Nuevamente ya la luna se está separando de la Tierra, de la sombra de la Tierra, para así pues de una forma poder volver a observar esa hermosa luna llena. Son las 12:50 de la mañana, de la madrugada, y como pueden ver ya se está abriendo nuevamente, o bueno, ya está pasando la luna a la sombra de la Tierra. Bueno, ya está prácticamente casi ya para la mitad de la luna. Son pues exactamente la 1:10 de la madrugada del día lunes. Para la 1:20 a más tardar debe estar ya a la mitad. Y para la 1:30 debe estar ya casi abriéndose por completo. 1:40 de la mañana es donde ya va a estar abierta por completo la sombra de la Tierra, liberado de la luna, donde vamos a poder continuar observando con esta luna. Gracias por disfrutar de este hermoso videito. Yo soy David Magic y conmigo será hasta la siguiente.